Let me know how you get on and if you have any more in the comments below. And we'll see you next time. Bye. What's going on? Good evening. Okay. Okay. So, ¿qué saludos recuerdan del video? Nice to see you. Nice to see you. Okay. ¿Cuál más? ¿Se acuerdan de la vieja versión de Hello? ¿Cómo era? ¿Un Hello antiguo? A mí se me trabó el video. Ok. ¿Todo el video se te trabó? Ajoy, ajoy. Nada más agarró, cuando empezó lo vi y se me trabó justo donde dice, o sea, agarró donde dice nice to see you y acabó. Ok, nada más viste, oh, come on. Okay, and what about you, Miguel? Pues a mí sí lo vi bien, profe. Okay, pero ¿cuál era la pregunta o qué? ¿Cuáles recuerdos del video? ¿Qué saludos? Who you are. O algo así entendí. Who you are? How are you, ¿no? Sería. Bueno, pero... No sé, creo que lo entendí mal, pero creo que sí es como usted dice. Ah, bueno, creo que... No me acuerdo, sí, vi uno parecido. Pero bueno, a ver, ¿qué otro te acuerdas? El de... Ah, sí, creo que ya lo dijeron. El de Nice to See, ya lo dijeron, ¿verdad? Yes. No sé qué otros haya más, profe. No me acuerdo. Ok, entonces, ¿están poniendo atención o no? A ver, chicos, a ver, Creo que, bueno, después del de Nice to See You, decía algo como Long Time to See You, algo así. Es que ese también, o sea, nada más okay. Alcancé a ver que estaba escrito ahí. Long Time no See. Ajá, que también se puede decir Long Time no See. Ajá, como diciendo, hace mucho que no te veo. A ver, vamos al video. Por ejemplo, este. Antes de ir al video. Como decía, ¿no? Ahoy, ahoy es una versión antigua. A ver si lo puedo mover así. No. Es una versión antigua de Hello. ¿Ok? El inglés como lo conocemos hoy cambió demasiado durante el siglo... ¿Qué? 18, creo. Pero bueno, el inglés antes era muy demasiado diferente. Obvio, los lenguajes cambian, los idiomas cambian con el paso del tiempo. Pero bueno, por ejemplo, ahoy, ahoy es un saludo antiguo. Por ejemplo, how are you? Bueno, este está acá, por este lado. A ver si ahora sí lo pueden ver. Ah, ¿dónde está? Acá. Los más informales. Options like this. Hi. Hey. Hiya. If you're... Okay. Ahí tenemos uno. Hiya. Ok, hiya. También es un hola. A ver, esta. ¿Dónde está paseando el perro? Seeing someone again with these questions. Down, down, down. How are you? How's it going? Ahí tenemos otra. How's it going? A ver, how's... Sí, how's it going? Ay, pregunta. Ok, a ver. What are you doing? Generally, the response to these three questions will be short. If you are greeted this way, summarize how your day or week is. Yeah, I'm good, thanks. Not bad, thanks. Pretty good, thanks. Not so good. Ok.
Entonces, cuando nos pregunten cómo nos ha ido, ¿cómo responderían? A ver, what to say, hello. Si alguien les dijera estas preguntas, how are you? What's up? What's good? How do you do? How's it going? ¿Cómo responderían? Según en el video, los que ustedes saben. Hi, I am fine. Okay, la básica. Yes, I am fine. That's right. ¿Qué otro? Bueno, sí, dice, hola, estoy bien. Pero ¿cómo sería bien, gracias? Ese también lo utilizamos mucho en español. Bien, gracias. ¿Cómo se diría? Sería I'm fine, thank you. I'm fine, thank you, algo así. Okay, fine, thank you or thanks. Más común que sea thanks. Pero sí, también puede ser thank you. ¿Qué ibas a decir algo, Jessica? Justo iba a decir eso. Ok. Ok, bueno. Entonces, otra forma aún más corta sería good, thanks. Bien, gracias, literalmente. Otro que acaba de pasar en el video fue pretty good. Ok, pretty good, thanks también. Pero a ver, ¿qué quiere decir pretty good? ¿Cómo lo traduciría? Si el anterior es bien, gracias, ¿este qué significaría? Pretty good. Muy bien. Así es, muy bien. Muy bien o bastante bien. Muy o bastante bien. Ok, thank you. Ok, ¿cómo dirían que no están bien? A ver. Sería algo de I'm not okay. Okay. Yes, I'm not okay. Una sencillita, directa. Y esta. Not so good. Okay. Estas son dos formas. Not so good. Okay. ¿Qué más? Ajá, ya vimos cómo responder. Ah, estos saludos más informales aún. Digamos, para cuando no tienen, están muy apurados. Some more options. What's up? You alright? What's going on? These are all interesting. Okay. Como dice, no me acuerdo cómo se llama. Estas son interesantes porque básicamente es pasar las preguntas a expresiones nada más. ¿Okay? Entonces, en vez de preguntar, what's up? Más bien estamos saludando así. What's up? ¿Okay? A ver. Esa es una. En vez de preguntas sería una expresión. También tenemos esta, you're right. ¿Qué creen que signifique esta? You're right. ¿A qué les suena? Es como un todo bien. Ah, todo bien. Así es. Así es. You're right. Como les digo, también podría ser how's it going, pero no en preguntas, sino en expresión. Simplemente para saludar, así como how's it going? You're right. What's up? Ok. Y veamos, ¿cuál otra nos vimos por acá? Ah, sí, how do you do? As easy as repeating the same thing back. This makes these phrases super quick. Nos está diciendo que para contestar estos saludos podemos o decir algún otro saludo o decir el mismo saludo, ¿ok? Por ejemplo, si yo dijera, hi, how are you? Más informal. Si dijera, what's up? Y mi amigo me diría, what's up, también, ¿no? Or you're right. Bueno. A ver, entonces, antes de continuar,
¿Se saben algún otro saludo? ¿O se acuerdan de otro? ¿Que se nos haya pasado a notar aquí? ¿O si tienen alguna duda antes de continuar? Hiya, o no sé cómo se pronuncia, es como hola también. Ajá, se pronuncia haya. Ah, haya. Sí, digamos, en esta parte puse los holas, los holas simples. Howdy también es un hola. Bueno, más bien sería una expresión como las que tenemos acá. Pero quiere decir hola, howdy. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces esas son algunas formas para decir hola, ¿ok? Traten de ocuparlas ahorita que son vacaciones, bueno, que ya nos vamos a ir de vacaciones. Si van por ahí a un lugar turístico, saluden a un turista gringo y díganle, hello, howdy, hiya, o no sé, you're right, how's it going, ¿ok? Bueno, what time is it? Ay, 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 si no se tengo para esta sesión. Ok, entonces ahora vamos a pasar con las despedidas. How to say how to say hello. Sorry. Goodbye. Ok. Ahora, a ver, ayúdenme. Bueno, ¿qué despedidas conocen? Bye. Bye, el clásico bye, el infalible. Ok, ¿cuál otro? Ok, goodbye. A ver, tenemos goodbye. ¿Cuál otro conocen? See you. Okay, see you. Y a ver aquí, en sus diferentes formas. See you, later, see you, next week, see you soon, see you on Monday, por ejemplo. Okay, ¿qué otro despedida, perdón? A ver, hay otra despedida que es literalmente, todas estas pueden traducirse como hasta luego, hasta la siguiente semana, hasta pronto o hasta el lunes, ¿ok? Pero la que sería literal y también es una despedida sería until tomorrow, ¿ok? O también se puede decir en su forma contraída, till tomorrow. Okay. Esto quiere decir literalmente hasta mañana. Until es hasta. A ver, ¿cómo nos despedíamos en la noche? ¿Cómo decíamos adiós en la noche? Good night. Good night. That's right. Good night. Ok. De la forma en que yo me despido de ustedes, les digo see you next week. Y también les digo otra cosa. ¿Se acuerdan? A ver. Ah, ya se borró. A ver. ¿Cómo sería decir ten un bonito día? Have a good day. Have a good day. That's right. Así como cuando vamos a comprar comida china y nos dan en un traste que dice have a good day. Ok.
otra forma de decir have a good day, digo más bien en sus variantes, ¿no? Have a good weekend. Bueno, vamos a cambiar. Have a great weekend. A ver, ¿qué otro? ¿Se acuerdan cómo es decir te hablo después? ¿O cómo lo dirían? Te hablo después. ¿No? Bueno, a ver, les ayudo. Talk to you later. Ok, te hablo después. Sería como un silla, algo así. Okay, okay, nice. Silla. Eso es más informal. Silla. También es un ya es una forma informal de decir you o yo. También suelen decir sí yo. No creo que sería más bien con ya. Pero bueno, silla. A ver qué otro. Y si pueden, pueden buscar en internet algunos otros saludos. Keep in touch. Si era así, ¿no? Keep in touch. O era keep touch. I don't remember. Let me see. Ah, yeah, yeah, yeah. Sí, era let's keep, keep in touch. Ajá, era así. Nos seguimos hablando, o bueno, nos mantenemos en contacto. Otra despedida. I had a go. Esta es un poco ruda o grosera. ¿Okay? Una forma para suavizar las despedidas así de cortantes sería anyway. ¿Okay? Anyway, I had a go. See you next time. ¿Okay? O damos las razones del por qué nos vamos. A ver. ¿Qué internet me salió? ¿Have a phone? Ah, had fun. ¿Qué quiere decir ese? Que te diviertas. Que te diviertas, sí. Bueno, esto decía. Yes, sí, que te diviertas. A ver, vamos a ponerlo acá con los have. También otra forma de decir eso sería have a good time. O have a good one también. ¿Okay? Digamos, estos son como sinónimos. Have fun o have a good time o have a good one. Es diviértete, pásala bien. Bueno. A ver qué otro saludo encontraron o se acuerdan. A ver, con otro. De acuerdo. Hay un montón. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Catch you later. Que literalmente dice te cacho después, pero es como un sinónimo de see you. Catch you later. A ver. Ah, cierto, este también es más informal. Ah, sí, Jessica, dime. I am off. I am off. Ese también es un poco rudo. Entonces iría con los anyway. I am off. Ah, como decía. El otro que me acordé es smell you later. ¿Quién creen que signifique smell you later? Te huela luego.
Te vuelo luego, así es. Thank you, Miguel. Así es. Que estos son los más informales. A ver, Amof también es informal, pero le digo un poco cortante. Una forma para suavizar sería anyway, I'm off. ¿Algún otro? Take care. Cierto. Take care. Take cares. No estoy seguro si esa fuerza es así, pero o sea, take care se suele utilizar cuando no vamos a ver a la persona en mucho tiempo. Take care. Así como no lo vamos a ver dentro de una semana, a partir de una semana, ¿no? Mucho, mucho tiempo. A ver. No sé si han escuchado este, pero sería sinónimo de ese, de take care, be careful, que también es un cuídate. ¿Algún otro? Sería uno be good. Be good. Ah, o sea, como be careful, pero be good. ¿Sé bueno? A ver. I don't know. Pero bueno, lo dejamos. Bueno, perdemos a Jessica. Ok. Mientras vuelve, a ver, ¿qué otro habría? I don't remember. And there's a lot of farewells. Ok. De hecho, la palabra despedida es una despedida, farewell. Pero ya vieja. Ok. Ok, Miguel, ¿alguna otra idea? ¿Alguna otra despedida? No, profe, ahorita andaba pensando y no se me ocurre otra. Sí, a mí tampoco. Ok, ¿qué tal tú, Jessica? ¿Tienes alguna otra despedida que hayas encontrado? Sí, este, I must be going. I must. Ah, ok, ya, yeah, ya. Yeah. I must be bueno, going. Bueno, este que me salió. Ok, sí, está bien. I must be going. Sería me tengo que ir. O me tengo. Ah, me tengo que ir. Así es. Ok, bueno. Ok, ¿alguna otra que quieran decir? Si no, para allá. Porque ya no me acuerdo. Que igual tenemos aquí un montón. Bueno, si no hay otra, bueno, para ahorita que en un rato nos vayamos a despedir, traten de usar alguna, ¿ok? Digan goodbye, hello, well, perdón, hello, have a good day, have a good weekend, bla, 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 ¿ok? Entonces, antes, chicos, de continuar con esto, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Ok, let's see. What time is it? ¿Ya salió el cronómetro del tiempo? No, ¿verdad? Ay, Dios. Ya no me acuerdo si salió. Bueno. Let's see. Ok, chicos. Voy a darles un descanso de 3 minutos. Y bueno, en 3 minutos nos vemos. ¿Ok?
See you. Tomen agua, estírense, no sé. Pero en 3 minutos nos vemos. Ok, voy a reiniciar la llamada y ahí nos vemos. Ok, see you there.